tiempo ya de entrevistas aquí en Canarias al Día. Hoy, para hablar, como siempre, de la actualidad, pero para hacerlo en concreto de lo que está ocurriendo y, sobre todo, de lo que puede ocurrir de aquí en adelante en una de las zonas únicas de la isla de Tenerife, el espacio agrícola del Rincón, en el municipio de La Orotava, en la isla tinerfeña. Es un espacio singular, singular porque la movilización social en la década de los 90 permitió proteger este espacio con una ley aprobada a través de la recogida de firmas, a través de una iniciativa legislativa popular. Gracias a eso, el espacio del Rincón se conserva prácticamente intacto hasta hoy, un espacio desarrollado a través de un plan especial de 1997 que, si bien prácticamente no se ha ejecutado, a día de hoy las intenciones del Gobierno de Canarias y del resto de administraciones implicadas es adaptarlo a la nueva ley del suelo. Esto ha generado, pues, sobre todo, mucha incertidumbre entre los vecinos, entre los propietarios y entre, por supuesto, todas las personas que pretenden conservar este lugar del Rincón, como por ejemplo la coordinadora del Rincón, cuyos miembros o miembros más destacados ya nos acompañan, son muchos más, pero hoy es un placer tener aquí en esta mesa a Zenaida Llanes. Zenaida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros también Toño Sánchez. Toño, buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros también, para hablar del plan del Rincón y sobre todo de ese proceso participativo que se va a abrir ahora, o que se debería de abrir ahora, pero también el que ya se ha llevado a cabo para conocer, para testar la opinión de las personas que, a las que les afecta este plan especial, nos acompaña a Chamán Cruz. A Chamán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, además porque formas parte de una empresa que ha sido responsable de la elaboración de un informe que viene un poco a atestar esa opinión pública, ese proceso participativo sobre el futuro del Rincón. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Hablaremos de todo ello ahora, pero a mí me gustaría empezar sobre todo con la pregunta básica que además se hacían ustedes en unas jornadas que comenzaron a celebrarse el pasado viernes y que, de las que hablaremos más adelante, para debatir sobre todo esto. Ustedes se preguntaban, ¿por qué y para qué esta revisión del plan especial del Rincón, Zenaida? Bueno, nuestra postura era que no hay un para qué, ¿no? Que realmente la ley del Rincón está vigente, su plan especial que regula el uso y de ese espacio también, y por lo tanto nuestra postura era que no era necesario ahora mismo una modificación del plan, ¿no? Sino ir caminando, ir llevando a cabo las iniciativas, las propuestas que están en el plan y algunas que no están en el plan, pero que sí que se podían ir llevando a cabo, y realmente considerábamos que no era necesario, ¿no? Escuchando el otro día a Jesús Romero, que es el viceconsejero de Política Territorial, él explicaba que lo que ha motivado la necesidad de actualizar este plan especial a la nueva ley del suelo, sobre todo, pues que consideran que podría ser nulo de pleno derecho porque le falta un trámite que es fundamental, que es el estudio de impacto ambiental, o bueno, en este caso un informe similar que se tenía que haber hecho en aquellos momentos. ¿Qué opinan ustedes de esto, Zenaida? Bueno, eso puede contestar mejor Toño, por lo del decreto, que lo conoce un poco mejor. Bueno, a lo mejor antes que eso me gustaría decir una cosa quede bien clara. En la primera reunión que tuvo el consorcio El Rincón, después de 13 años totalmente inactivo, que fue el 14 de mayo de 2014, una de las propuestas que presentó el consejero de Política Territorial de aquellos momentos fue modificación del plan especial. En el 2014. Domingo Berriel era el consejero de Política Territorial. Y lo curioso es que nos dejó a todos sorprendidos que después de 13 años totalmente inactivo fuesen a una de las primeras propuestas. Y gracias a que habíamos hablado un poco antes, la Asociación de Propietarios, conjunto con la coordinadora, y habíamos planteado de que lo más lógico era primero conocer el contenido del plan especial, y una vez conocido ya veríamos qué cosas habría que modificar y cuáles no. Preguntamos en aquella reunión quién se había leído el plan especial de todas las personas que estábamos allí presentes, y nadie lo había leído. Yo creo que aparte de la coordinadora, muy pocas personas, ni siquiera los propios políticos, conocían el contenido del plan especial. Lo primero que dijimos fue, si salimos de aquí después de 13 años y le decimos a la ciudadanía que la primera medida de todas, que estaba valorada en 150.000 euros, iba a ser una revisión, la gente nos iba a dar a palos. Porque no había derecho que después de tantos años fuesen a invertir 150.000 euros en revisar una cosa que no se ha puesto en práctica, ni siquiera a la fecha de hoy, no en el 2014, ninguna de las medidas propuestas allí. Por tanto, entiendo por lo que has dicho, Toño, que en aquel momento, ya en 2014, había una intención de modificar este plan especial. Sí. O sea, cuando todavía no existía la ley del suelo, por tanto, la ley del suelo no es una motivación para que justifique la modificación, según ustedes, de este plan especial. Y cuando ni siquiera los que querían modificar este plan especial lo conocían.
Exactamente. Claro, pero ahora yo les vuelvo a insistir, ha salido un nuevo argumento que se ha puesto sobre la mesa, que es la falta de ese estudio de impacto ambiental que viene a plantear la posibilidad de que el plan pueda ser nulo de pleno derecho y que, por ejemplo, algún propietario diga, bueno, pues como no me gusta este plan, pues lo voy a recurrir a los tribunales y, bueno, al final a lo mejor se acaba anulando y se tiene que volver a empezar. Lo curioso es que este decreto, que se llama 35.995, sale aprobado a medio trayecto de la elaboración del plan especial. El plan especial de Rincón se empezó a elaborar en 1993 y se terminó y se aprobó en 1997. Y el decreto es de 1995. Y lo curioso es que la Dirección General de Urbanismo conoció en el 95 todo el plan especial y le dio el visto bueno, sabiendo que había un decreto que estaban aprobando en aquel momento. Con lo cual nos preguntamos qué pasó. Y de todas formas, lo que sí está claro, hemos preguntado a varios juristas y dicen que ese decreto va más en camino, aparte que es bastante corto comparado con las leyes que han salido posteriores, pero va en el camino de controlar un poco los planes urbanísticos y de medidas transformadoras del territorio, mientras que el plan especial del Rincón es un plan de protección del territorio. Aunque no diga dentro de todo el plan especial, no hay ningún apartado que sea de impacto ambiental, te lees el plan especial y es ya una protección del territorio. Por tanto, ¿ustedes creen que al ser un decreto posterior y que no vincula directamente, según su criterio, a, en este caso, una actuación como este plan especial, tal vez no sería de aplicación y, por tanto, no tendría por qué haber motivos para revisar este plan especial? Total, creemos que... Esa es la postura que ustedes mantienen. Creemos que no es necesario. Es importante eso, pero a mí me gustaría un poco que la gente también sepa qué es lo que plantea este plan especial, ¿no? Yo quiero preguntarle a Chamán, que, bueno, lo decía antes, la empresa con la que has trabajado, con la que trabajas, es Bencomi Educación Ambiental, que es una empresa que ha realizado diferentes informes para el propio consorcio, pero... A día de hoy, todavía con ese plan del 97 vigente, ¿qué se puede hacer y qué es lo que no se ha hecho, Chamán, en el Rincón? Bueno, la pregunta da para mucho, sí, mucha explicación. La verdad que cuando nosotros empezamos el trabajo con la ciudadanía para definir un poco qué actuaciones eran prioritarias en el Rincón a partir de 2016, que es cuando se nos contrata ese servicio de consultoría, nos damos cuenta, revisando toda la documentación del plan, que muchísimas de las acciones que ya se planteaban en el año 97 tenían pleno vigor, es decir, estaban de vigencia plena en 2016. Cuando empezamos a revisar todas las actuaciones que ahí se definían, eran de plena actualidad. Lo que llegamos al acuerdo con las entidades con las que nos sentamos a consultar y demás era que tal vez valía la pena hacer el esfuerzo de intentar materializar aquellas cuestiones que seguían siendo una demanda ciudadana en 2016 y que ya recogía el plan especial. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, como Toño acaba de señalar, después de tantos años de espera, hacer un parón nuevo para hacer una revisión de un plan que podía demorarse varios años. Entonces la gente estaba ansiosa. En el Rincón hay una especie de efecto día de la marmota, ¿no? La gente parece que van a suceder cosas, pero nunca suceden, ¿no? Hay otra manera un poco más violenta de llamarlo, que es una especie de coitus interruptus, ¿no? O sea, hay un momento en el que parece que van a suceder cosas muy espectaculares y muy buenas para el entorno y no terminan de pasar. ¿Qué suponía hacer una revisión del plan especial en ese entonces? Pues precisamente parar todas las posibles actuaciones más sencillas y que podían generar una especie de ilusión, porque al final en los territorios lo que hace falta, después de 25 años de inactividad absoluta, es que haya un poco de ilusión y que la gente vea que se mueven cosas y que pueden hacerse determinadas historias para mejorar el espacio. Y vamos a incentivar un poco también esa ilusión de la gente con lo que viene contemplado en el plan. Y yo por eso te preguntaba, Chamán, ¿qué es lo que se puede hacer a día de hoy, incluso a día de hoy todavía con ese plan? El plan especial en su día hablaba de varios ejes básicos de actuación, ¿no? Primero, el tema agrario, es decir, las mejoras agrícolas que siguen en plena vigencia. Es decir, al fin y al cabo, en el Rincón, a día de hoy, hay muchas mejoras agrícolas que hacer. Plan de riego, la posibilidad de mejorar determinados cultivos, modernizar las explotaciones agrícolas. Toda esa historia estaba en el 97 y se podían hacer a día de hoy. Cuestiones relacionadas con la movilidad. Poco después se ha redactado un plan de movilidad sostenible para regular la afluencia de vehículos, especialmente en la época de verano, que es cuando más gente acude a la zona, se arman unos interesantes atascos y demás. Entonces, esa historia ya se preveía en el 97 y sigue en plena vigencia. El tema de la posibilidad de mejorar el espacio vecinal, es decir, determinadas actuaciones que necesitaba el barrio como barrio vecinal, porque ahí viven
pues más de 200 personas y que seguían en plena vigencia. Todas esas actuaciones ya las recoge el plan especial y hoy en día siguen haciendo demanda que si se revisa el plan especial van a estar 100% seguros. O sea, hay cosas que son necesarias y que la gente demanda que no se han llevado a cabo. Uh-huh. A mí, desde el acto del viernes que organizaron en un debate en el que estuvieron todos los responsables políticos que tienen algo que decir o que forman parte del consorcio, me llamaba la atención también la posición de la Asociación de Propietarios, que insistían mucho, aunque después no terminaban de concretar el porqué, en el hecho de que ellos han intentado ir al ayuntamiento a cometer actuaciones que están permitidas dentro del plan especial, pero que cuando han llegado al ayuntamiento pues no han podido, no han podido conseguir los permisos necesarios, no han podido acometer ese tipo de actuaciones. Al final esto ha llevado a esa parálisis o a esa situación de la que hablaba también a Chamán. ¿Ustedes saben por qué no se han podido desarrollar estas cosas, Zenaida? Hombre, nosotros siempre hemos dicho que en el Rincón se ha dado lo que hemos llamado un boicot institucional. O sea, que es verdad que la situación del 2014 en adelante ha cambiado porque se reactivó el consorcio y demás, pero durante más de 20 años, durante casi 25 años, la situación era que el grupo de gobierno no compartía la filosofía del plan especial, ni siquiera de que ese espacio fuera un espacio agrario protegido. Incluso el que fue el alcalde en ese momento, hay un titular por ahí en prensa que llegó a decir que la ley del Rincón era una bajada de pantalones del Parlamento de Canarias. Y ese titular, sí, Isaac Valencia. Y ese titular está en la hemeroteca, ¿no? Entonces, o sea, ¿ustedes creen que ha habido una especie de boicot, digamos, institucional? Toño, también apuntando lo que decía Zenaida, para que no se haya ejecutado ese plan. Total, pero una de las cosas que nos sorprende un montón es, yo no sé si ellos habrán pensado, ellos me refiero a los políticos, los que están ahora en el consorcio, porque a veces cuando hablan de la ley o del plan especial, miran un poco para la coordinadora como diciendo, es algo de ustedes, ¿no? La ley del Rincón es aprobada en el Parlamento de Canarias por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en aquel momento. Con lo cual hemos hecho el cálculo y están como representando a más de 1,5 millones de personas con derecho a voto de Canarias. Y está respaldado por todos. Y el plan especial fue aprobado en el 97 por el gobierno, esto no fue por el Parlamento, sino por el gobierno de Canarias, que tenía en aquel momento de presidente al representante del grupo político que hoy en día lleva la Consejería Política Territorial. Y es curioso cómo en las reuniones del consorcio atacan al plan especial y eso cuando la hemeroteca te deja ver las valoraciones que hacían los distintos técnicos y políticos de aquella fecha, bueno, y a nivel estatal diciendo que el plan especial era una de las cosas más novedosas y más importantes que se habían hecho nunca a nivel del Estado español. Date cuenta que hace poco y ya hace unos años han habido reuniones a nivel de todo el Estado sobre zonas agrarias, los parques agrarios, y ponen al Rincón como un modelo. Lo malo es que no se ha terminado de desarrollar, pero hace poquito, y tuvo a Chamán la suerte de ser invitado a ese acto y fue allá a Barcelona, en la que dicen, pensamos que no hay ningún espacio en todo el Estado español que tenga una ley propia que lo protege, tenga un plan especial que diga cómo se desarrolla, tenga un consorcio que lo gestione y tenga 1,5 millones de euros ya este año para invertir. Eso no hay en toda España un lugar como ese. Hay un movimiento, ¿no?, que se está dando, que se llama Intervega, y que proponen o apuestan por una ley y una figura que se llama territorio agrario histórico, ¿no? Una ley que proteja ese tipo de territorios. Ya hay municipios en la isla que se han adherido al pacto de Intervega, entre ellos el municipio de La Orotava también, y considerábamos, por ejemplo, en un momento dado, cuando presentamos la moción para que el ayuntamiento se adheriera al pacto, que el Rincón es un territorio agrario histórico, ¿no? Entonces, sin duda lo es por todo eso que se comentaba. A mí del plan del Rincón hay algo que me llama la atención, porque si nos vamos al año 92, era mucho innovar en aquel momento, ¿no? Y es la posibilidad de generar unas rentas complementarias para la agricultura con otra actividad, en este caso pues vinculada al turismo, siempre y cuando pues fuera una actividad, insisto, como complementaria a la actividad principal, que era la actividad agrícola. ¿Puedes explicar un poquito eso, Chamán? Es decir, ¿qué se podía hacer si ya tú tenías pues incluso una construcción en la que podías convertirla en un inmueble de turismo rural? Sin embargo, esto tampoco ha prosperado mucho en yo creo que un poco cuando hacemos el diagnóstico de toda esta situación sobre la ley en su día y después sobre el plan especial,
cayó una especie de maldición, era un plan maldito, donde automáticamente se estaba viendo con malos ojos, ¿no? Es decir, el problema que tenía el plan especial, y Toño lo señaló hace un momento, es que poca gente lo había mirado en detalle, ¿no? Y tenía cuestiones súper interesantes a la hora de innovación y de plantear determinadas cuestiones que eran muy buenas para el espacio. La de las rentas complementarias que comenta era una figura súper interesante en el sentido de que el equipo redactor del plan hace un cálculo de las explotaciones agrícolas, de cómo están funcionando económicamente en ese momento. Eso habría que actualizarlo, lógicamente, estamos hablando del año 97, la estimación se hace en pesetas, ¿eh? No nos olvidemos, y calculan las pérdidas que están generándose de esas explotaciones agrícolas. ¿Qué es lo que establecen? Bueno, para compensar las pérdidas de la actividad agraria, se pueden articular una serie de cuestiones que generen rentas complementarias, cuestiones en ese momento gestionadas por el consorcio, donde no solo eran actividades de tipo alojativo, también había una granja escuela, un centro ecuestre, ¿no? Había como varias iniciativas económicas que podían, a través del canon de explotación, compensar esas pérdidas. ¿Qué pasaba con ese dinero que se recolectaba? Pues se distribuía entre las diferentes explotaciones para compensar precisamente esas pérdidas que estaban teniendo. Esa figura fue muy elegante en su día, en el 97 estamos hablando de una figura bastante novedosa para la época, de hecho la asume la ley del suelo actual, esa posibilidad de generar rentas complementarias. Lo que pasa que el sistema de gestión es donde está la gran cuestión, ¿quién gestiona las rentas? Es curioso porque al final todo esto se hace para intentar fomentar la actividad principal, que es la actividad de agricultura. Estamos viendo imágenes que son bastante recientes y vemos cómo todavía hay zonas, bueno, yo no sé si son muchas o pocas, pero llama la atención que hay zonas que no están en uso en la zona del Rincón, o sea, en producción, sí. No, o sea, no están en producción en este momento. Yo no sé. En el caso de estas zonas no habría que generar rentas complementarias porque no hay renta principal. Claro, habría que ponerlas en explotación. Sería la primera medida para zonas que están en abandono o que se ha abandonado la actividad por el motivo que sea, porque son escasamente rentables, por el motivo que sea, ¿no? Hay un temor, ¿no? En el fondo, en el que si ahora se revisa este plan. Claro, porque todo esto de las rentas complementarias, que es algo en lo que insisten y mucho los propietarios, se puede entender o está entendido dentro del plan especial vinculado, como decimos, a una actividad principal que es la agricultura. ¿Ustedes temen que se pueda ir abandonando esa filosofía que existe y que al final la agricultura se vaya perdiendo y se puedan permitir, por ejemplo, nuevas construcciones y nuevos usos o actividades que no tengan como actividad principal la agricultura, Zenaida o Toño? Absolutamente. Además, en el debate del viernes se puso en evidencia que parte de los propietarios pues apostaban por el turismo principalmente como la actividad complementaria, que eso también es una cuestión que nosotros cuestionamos, que creemos que hay que echarle imaginación, que había también en el plan especial otras iniciativas de tipo pues la granja escuela, ¿no? De ganadería o educación ambiental, etcétera, que también podrían dar rentas complementarias, mientras que cuando hablamos de rentas complementarias parece que nos centramos solo en turismo. Y además el otro día, pues eso, se puso sobre la mesa claramente que se apostaba por nuevas construcciones. Entonces, el miedo o la precaución es que al final casita, 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 al final acaben haciendo la, ¿no? O sea, que se acabe destruyendo o, sin darnos cuenta, el territorio agrario. Y después hay otra cosa que también llamaba la atención de ese debate del viernes, y es cuando se hablaba de, bueno, no se ha hecho nada, pero no es del todo cierto. Sí que se han hecho cosas, incluso se han hecho cosas al margen de lo que permite la ley y el plan especial. Toño, ustedes han hecho incluso esa comparativa con imágenes de Grascan y ¿qué se han encontrado? Sí. Después de que en las reuniones del consorcio siempre se nos dice por parte de algunos políticos y el representante de la agrupación de propietarios de que en el Rincón no se puede hacer nada, pues a raíz de eso nos dedicamos un día a empezar a investigar detenidamente lo que se ha hecho en el Rincón. Y hoy en día, es curioso, el otro día dijeron allí, creo, a una pregunta tuya sobre disciplina urbanística, creo que fue el señor alcalde el que dijo que era difícil controlar eso, no sé. Pues no, pues precisamente después de esa reunión, aparte que ya lo habíamos hecho, pero después de esa reunión hemos hablado con técnicos que conocen la materia y dice que Grascan tiene una de las mejores herramientas a nivel mundial para el tema del territorio.
a nivel mundial. Y entonces nosotros lo que nos dio por esa fecha, a raíz de que decían de que no se podía hacer nada, empezamos a mirar en GraphCam, y encima puedes poner en la fototeca, ir comparando fotografías de años distintos, divides la pantalla en dos y puedes ir viendo, y te das cuenta de lo que había en 1997 cuando se aprobó el plan, y 2017, y había pues una gran cantidad de obras nuevas, la mayoría sin licencia, y como dijo creo que uno de los vecinos allí, un gran número de piscinas y de cosas, que la mayoría de ellas no han pedido licencia ni son legales, ¿no? Con lo cual no es verdad que no se pueda hacer. Pero aparte de esas cosas, entre comillas, ilegales, lo que sí está claro es que en el Rincón, y se lo he dicho a ellos en las reuniones, se pueden hacer muchísimo. Esto lo contrario es, son poquitas cosas las que no se pueden hacer. El resto se puede hacer todo. Con el plan especial actual se puede hacer todo menos, y además lo dice muy claro, nuevas construcciones. La propia ley en uno de los artículos dice lo del turismo rural en casas o habitáculos dedicados a la agricultura y que estén ahora en desuso. Nos tenemos que ir rápidamente porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, Chaman, tú que trabajaste en ese proceso de participación ciudadana, o en este caso para testar la opinión ciudadana, y esto es una pregunta en general a todos, ¿crees que se puede volver a generar un movimiento social como el que ocurrió en los 90 y permitió pues, aprobar esta ley en el Parlamento y proteger la zona del Rincón? No lo sé si eso volvería a pasar. Los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Socialmente, la manera de organizarse. Pero sí es verdad que tú lo decías muy bien al principio, la ley del Rincón tiene una singularidad que nace de una voluntad popular. Y eso le da ese carácter de que cualquier cosa que suceda en el Rincón va a generar muchísimo interés ciudadano. No solo en las entidades representadas en el consorcio. Nosotros lo hemos visto porque cada vez que se convoca un acto para hablar del Rincón, la afluencia, si ya quisieran muchos planes generales de muchos municipios de esta isla, tener la afluencia del debate que hubo el otro día sobre el plan especial, donde había 70, 80 personas allí que pasaron en algún momento a escuchar hablar del Rincón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cualquier iniciativa que se quiera desarrollar en el Rincón, intento ser breve, tiene que contar con el mayor número de voces y de ciudadanía posible. Hay un momento, yo creo que es súper importante, fue un punto de inflexión en la historia del Rincón, que fue 2014, cambia la alcaldía de La Orotava, se reactiva el consorcio y las partes sociales del consorcio, vecinos, movimiento ecologista y agrupación de propietarios, se ponen de acuerdo para trabajar. Eso es una clave de que esa parte social trabaje en la misma línea y llegue a acuerdos. Es costoso, no es fácil, pero tiene que llegar a acuerdos para que la cosa avance. Yo creo que sin consenso va a ser difícil que la cosa avance, sí. Como decía Chamán. Nos vamos muy rápidamente, eso sí, yo quiero invitar a toda la gente a que los dos próximos viernes, si no me equivoco, siguen teniendo eventos organizados en el restaurante San Diego, en el Rincón. Donde, bueno, a partir de las 7:30 de la tarde, en ambos casos, bueno, va a haber interesantes debates con participación de personas que tienen muchas cosas interesantes que decir sobre el futuro del Rincón. Así que nosotros les invitamos, ahí están viendo los carteles, Hablemos del Rincón. Son las iniciativas el día 16 y el viernes 23, como decíamos, en el restaurante San Diego a las 7:30 de la tarde, organizado por la Coordinadora del Rincón. Nosotros nos vamos rápidamente. Zenaida, Toño, Achamán, gracias por estar aquí. Nos vamos, si les parece, con un llamamiento sobre todo pues a que la gente del norte de la isla de Tenerife, pero también al resto de ciudadanos, se preocupen y se interesen por este proceso que se abre ahora para intentar revisar este plan especial del Rincón y pues para que también pues den su opinión, porque yo creo que eso va a ser lo más positivo para también el futuro documento que salga de este proceso. Así que de verdad, muchas gracias por haber estado hoy aquí y haber dado paso más en ese consenso y ese trabajo en conjunto, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, nos despedimos, eso sí, con la mirada hoy puesta en el Rincón. Seguiremos muy pendientes de todo esto. La labor también de los medios de comunicación es fundamental para que este tipo de cosas se hagan, sobre todo con consenso y teniendo cuenta a la opinión pública. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo jueves con más entrevistas. Que pasen una feliz noche.